Hola queridos hermanos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este en vivo. Eh, vamos a comenzar haciendo nuestras oraciones de invisibilidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo Unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades con nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, Haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Te suplicamos, amado Padre, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Soledad, de todos los ángeles santos y benditas almas del purgatorio, y especialmente la intercesión de San José, San Benito, San Cipriano, Santa Bernadette Subirú, Santos Francisco y Jacinta Marto, San Judas Tadeo, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Arcángeles del Señor, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santas Perpetua y Felicitas, San Charbel y todos los santos y santas de Dios, que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales y que sea defendida, y sean nulificados todos los ataques del demonio, a través de los anteros, satánicos, budistas, hinduistas, yorubas, protestantes, ateos, brujas y brujos, practicantes de vudú, y demás formas de brujería, herejía o blasfemia y sus actos, maldiciones, trabajos, sortilegios, hechicerías y demás actos de venganza, no puedan dañar de forma alguna el canal, la transmisión, los asistentes en vivo y en diferido, y sobre mi persona, y te suplico. Derrames tu especial bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada persona que entre a Life, para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas, y nos mueva a una profunda conversión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes, Yesenia. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a hablar de dos santos importantes para nuestra iglesia, la Beata Conchita Cabrera de Armida y San Ramón Nonato. Entonces vamos a comenzar hablando de San Ramón Nonato. Este es un santo que recibe dos títulos que aparentemente no se le deberían de dar. El primero es el de nonato, que significa no nacido, ¿no? Pero obviamente él nace, tiene vida y demás, y se le da también el título de mártir. Sin embargo, vamos a ver que él no va a morir con ese martirio, ¿no? Entonces son dos títulos que se darían a personas que pierden la vida después de pasar por estas situaciones. Sin embargo, San Ramón... Eh, va a tener vida y además va a tener el martirio sin morir por ello. Vamos a comenzar entonces hablando de que San Ramón nació en una familia noble en Barcelona, España, alrededor del año de 1200. Él va a recibir este sobrenombre de non natus o no nacido porque su madre murió en el parto antes de que el niño viera la luz. Sí, murió su madre antes de dar a luz y bueno, pues finalmente los médicos logran salvar a San Ramón. Y esto es sumamente importante porque nos demuestra cómo la vida es importante. En este tiempo en donde los gobiernos nos dicen que un ser vivo que está en el vientre de su madre pues no tiene derechos, en este tiempo en que quieren fomentar el aborto, fomentar la eutanasia y fomentar tantas cosas que van en contra de la vida. San Ramón nos da este ejemplo de que a pesar de que él pudo haber muerto igual que su madre, no, Dios no permitió que esto sucediera. Y además deben de saber que estos ataques que reciben las personas en el vientre materno se dan sobre todo a aquellas que tienen una gran misión san ramón tenía una gran misión que vamos a ir viendo conforme hablemos de su vida y vamos a ver cómo san ramón eh, pues va a tener este primer ataque del demonio no los santos generalmente tienen muchos ataques en su vida y san ramón que se iba a dedicar a dios que iba a tener una gran misión en la vida recibe este ataque tan fuerte por parte del demonio cuando se encontraba en el seno de su madre. Después, pues ya eh, va a vivir con su padre, su padre se va a dedicar a, a criarlo, y con su permiso el santo va a ingresar en la Orden de los Mercedarios, que acababa de fundarse y que toman como patrona a la Virgen de las Mercedes. San Pedro Nolasco, que es el fundador de los Mercedarios y a quien se le aparece la Virgen bajo la advocación, de Nuestra Señora de las Mercedes, va a recibir la profesión de San Ramón en Barcelona. De tal manera que San Ramón va a empezar a crecer rápidamente en sus virtudes y le va a dar el título San Pedro Nolasco de Redentor y Rescatador de cautivos. Él va a ser enviado al norte de África. Eh, en un lugar, en una tierra en donde estaba la esclavitud, a una tierra muy pobre, en donde no había dinero, y van a enviar a San Ramón con, un, con un, una buena cantidad de dinero, de tal manera que él va a empezar a pagar para que liberen a los esclavos y empezar a terminar o abolir la esclavitud en esta parte de África. En Argel, que es a, al país al cual lo van a enviar, va a rescatar a numerosos esclavos. Y bueno, finalmente va a llegar un momento en el que se le va a acabar el dinero. En ese momento, pues él seguía buscando la manera de liberar a los esclavos y la forma que se le ocurrió para lograr esto fue ofrecerse como rehén para que estos prisioneros pudieran ser liberados y que él asumiera la responsabilidad sobre ellos, ¿no? Que él... Eh, recibiera los castigos y los tormentos a los cuales ellos iban a ser expuestos. San Ramón hizo este sacrificio y esto hizo enojar muchísimo a las autoridades de estas regiones de África. Y bueno, él no cesaba en su tarea de predicar, él seguía predicando el Evangelio, lo trataron con una gran crueldad y sin embargo, temiendo que el santo pudiera morir y que no pudieran recibir una paga de parte de Europa, de parte de los mercenarios, pues terminan por disminuir esos sufrimientos que le estaban haciendo pasar, sin embargo, pues él no quebró su fe por todo esto. Esto nos da una siguiente enseñanza. Cuando nosotros nos encontramos en medio de los problemas, a veces estamos renegando por todo. Y San Ramón, en medio de todos los sufrimientos, en medio eh, de este encarcelamiento que tuvo, en medio del sufrimiento que lo hacían pasar los musulmanes, en esta región están los musulmanes y con toda la situación de terrorismo, pues infringían grandes sufrimientos sobre San Ramón y él no perdió la fe. Él no se dejó vencer y no dijo, pues ¿para qué seguir a un Dios que me castiga o que me hace sufrir? Y a veces nosotros sí pensamos así, sí pensamos en que Dios es malo, pensamos en que Dios nos hace sufrir, pensamos en por qué si yo soy tan bueno Dios me hace esto. Y nosotros deberíamos reflexionar, porque realmente no es que nosotros seamos muy buenos. Nosotros cometemos pecados, ofendemos a Dios y demás. Y pues todo esto a veces nos hace perder la fe. Nosotros debemos entonces acordarnos de San Ramón y tener una fe firme en Dios, en que en medio de esos sufrimientos encontraremos la presencia de Dios. Entonces disminuyen los sufrimientos que le estaban infringiendo a San Ramón porque ellos los eh, el gobierno, los que estaban los verdugos de San Ramón decían si lo matamos ya no vamos a recibir una recompensa por parte de Europa. Y entonces mejor lo trataron un poco mejor, y eso de tratarlo un poco mejor es entre comillas, era de tal manera que no muriera. Este, pues luego vamos a ver que él sigue con su fe firme, sigue predicando a Jesús y esto termina por desesperar a estos gobiernos y a estos verdugos. Y van a infringir un castigo Severo sobre San Ramón. Van a agarrar y le van a perforar los labios con hierros hirviendo, con hierros al rojo vivo, así como a las reses las marcan con hierros al rojo vivo. A San Ramón le van a hacer lo mismo en sus labios y en esa, en esos huecos que van a generar le van a colocar un candado para que ya deje de predicar, para que ya no hable. Y el, la persona que estaba encargada de la cárcel tenía la llave de ese candado que solamente abrían para que San Ramón comiera y después volvían a cerrar el candado. Por eso nosotros vemos que hay oraciones que van dedicadas a San Ramón que tienen este candado o que invocan este o nos recuerdan este candado. Buenas tardes, Fanny, bienvenida. Entonces, nosotros nos encontramos con esta situación de que a San Ramón lo callaron. En este mundo actual, las redes sociales también nos callan y nos censuran, ¿no? El, les he de contar que el día que hablamos del Evangelio de San Mateo, que estábamos hablando de la pasión de Jesús, TikTok nos censuró porque supuestamente estábamos hablando de contenido violento. Eh, el hablar de contenido violento, pues lo vemos en otros lives y TikTok aparentemente no hace nada. Pero si estamos hablando de Jesús, del martirio de Jesús, entonces ahí sí hay repercusiones. Este, y, y bueno, pues nos censuraron 10 minutos, no lo, no lo promovieron y demás. Y, y eso vemos es parte de la persecución, es parte de un silenciamiento a la verdad de la iglesia, a la verdad de la Sagrada Escritura. Eso le pasó a San Ramón de una manera más violenta de una manera más difícil. Y él soportó todos estos sufrimientos con fe, con amor, y todo esto lo llevó a la conversión de una gran cantidad de personas de esta región del continente africano que veían que a pesar de tanto sufrimiento, San Ramón no vencía su fe, no, no decía, pues voy a dejar de creer, ya no voy a predicar a Cristo, sino que con mayor amor predicaba a Dios con mayor amor mostraba su fe, con mayor amor trataba a estos esclavos que habían secuestrado a estos musulmanes. Así es Luis Gerardo, siempre ticto con sus incongruencias, pero bueno, al menos ahorita no nos ha censurado, por eso he tratado también de cambiar este, a veces las palabras para que no se tome como que estamos tratando contenido violento y que no nos censure. Entonces, San Ramón. Después de haber sufrido este martirio de, de colocarle el candadito. Este pues siguió ayudando, siguió. siguió retando al gobernador, porque el gobernador este, no se quería convertir y se convirtió parte de su familia gracias a al ejemplo y a la predicación de San Ramón. Buenas tardes, Sandra, bienvenida. Este, pues bueno, pues ya teníamos esta situación en que solamente le abrían la boca cuando tenía que comer y después la volvían a cerrar. Esto pues llega a oídos de Europa, llega a oídos de San Pedro Nolasco y de los mercenarios y ellos deciden enviar a alguien con un dinero suficiente para poderlo rescatar de esta situación. Y este es el martirio que se le considera a San Ramón y que un papa va a reconocer como martirio y que a pesar de que no murió de forma mártir, sí soportó un martirio durante un largo tiempo. Un martirio, acuérdense, en aquel entonces no había antibióticos, en aquel entonces las heridas a los esclavos pues no se les curaban, no se les trataban y si se morían pues qué bueno no les importaba realmente, entonces a San Ramón no le dieron una ayuda para que esa herida que tenía en el labio no se le infectara o que el metal estuviera limpio, no, o sea, no les importaba nada de eso y pues San Ramón no no su sufrió muchísimo, además se le pudo haber infectado el ardor de tener o de haber sido expuesto al metal caliente y después a estar con el continuo roce del abrir y cerrar del candado pues es verdaderamente un martirio. Y esto lo van a reconocer posteriormente los papas. Y por eso en las imágenes, como la que tenemos de fondo, vemos la palma, que tiene tres coronas, la palma del martirio. ¿Sí? Acuérdense, todo santo que en su iconografía, que en sus imágenes tiene una palma, es porque murió mártir, es porque es un mártir de nuestra iglesia. Entonces, bueno, pues se entera San Pedro Nolasco, y puede re, eh, juntar un poco de dinero, puede mandar a alguien allá a África que pueda rescatar a San Ramón. Eh, San Ramón. A San Ramón le hubiera encantado quedarse en el continente africano para seguir ayudando a los esclavos, para seguir dándoles ánimos, para seguir convirtiéndolos, bautizándolos. Sin embargo, él obedece la orden de su superior. Y le pide a Dios que aceptara sus lágrimas. Se va muy triste de África porque este, pues él quería seguir ayudando a estos pobres esclavos. Vemos entonces en San Ramón la obediencia. Una obediencia que se rompe cuando nosotros tenemos orgullo o cuando nosotros nos creemos superiores. Y eso debemos de tener mucho cuidado en estas actitudes. Estas actitudes que nos siembra el enemigo a través de tentaciones de superioridad, de soberbia, y que nos impiden obedecer. La obediencia es una perfecta manera de vivir la humildad, porque entonces nos hacemos sencillos, nos hacemos pequeños. Y cuando nosotros empezamos a practicar la obediencia, nos vamos santificando cada vez más. Fíjense, por ejemplo, san, san Charbel practicaba mucho la obediencia con quien fuera. Si alguien le decía, levanta esa bolsa, aunque él no quisiera, lo levantaba. Él practicó mucho la obediencia y se convirtió en un gran santo. Un, un santo que después de su muerte empezó a emanar un líquido, eh, un exudado, así como un tipo de aceite, que tiene propiedades milagrosas, que san enfermos que convierte personas y demás y que exudó de su tumba. Estos son frutos de la obediencia, de la humildad tan grande que tenía San Charbel, de su santidad. Y esa santidad vino por la humildad. La santidad de una persona no puede venir ni de la soberbia ni del orgullo, por eso debemos de evitar estos pecados. Estos pecados que además en lugar de hacernos semejantes a Jesucristo, nos hacen semejantes al demonio. Si nosotros queremos ser semejantes a Jesús, tenemos que practicar entonces la virtud de la obediencia, de la humildad. Y eso eh, a veces nos es difícil, ¿no? Pero hay que intentar hacerlo. Entonces San Ramón, a pesar de que se quería quedar en África, obedece a San Pedro Nolasco, obedece a sus superiores, y bueno, pues ya. Regresa a Europa a la Orden de los Mercedarios. Regresa a España en 1239. Y aquí va a recibir un título muy importante, el título de cardenal que va a ser otorgado por Gregorio IX. Él permaneció indiferente ante este honor. Él, en medio de su sencillez y de su humildad, no se consideraba digno de recibir el honor de ser cardenal y de tener a su disposición eh, obispos y, y sacerdotes a quienes dirigir. Él se sentía muy indigno ante esta situación. De tal manera que, a pesar de que él tenía que vestir unas vestiduras más elegantes, más finas por ser cardenal, decidió no cambiar sus vestidos y tampoco cambiar la celda del convento de Barcelona. Él podía haber eh, ido a vivir a una celda mejor, más cómoda, pero decidió no hacerlo, decidió ofrecer todos estos sufrimientos a Dios y vivir humildemente en su celda como cualquier otro sacerdote, como cualquier otro religioso, y sí eh, gobernar y sí eh, tener a su disposición a estos sacerdotes y darles consejo, darles guiarlos, pero bueno, ya no este, con los lujos y las comodidades que implicaba ese cargo de cardenal, ¿no? Entonces, él además de vivir la humildad, además de vivir la obediencia, vivió también la pobreza. La pobreza que no significa dejar todo el dinero que tenemos, ¿no? O sea, no significa que yo voy a vender todas mis propiedades y me voy a vivir a una cuevita en el cerro. No significa que si tengo dinero lo comparto con los más necesitados, lo comparto con mis hermanos, lo comparto con eh, la iglesia. Soy desprendido. Una cosa es ser desprendido y otra desperdiciado. Ser desprendido ayudar a los más necesitados. Y este eso es lo que practicó San Ramón, la pobreza Dios dispuso que solo llegara hasta Cardona, porque emprendió un viaje este, para seguir evangelizando, va a avanza 10 kilómetros de Barcelona, llega hasta Cardona, y ahí le sorprende una violenta fiebre que lo lleva a la tumba. ¿sí? Ahí, ahí muere después de padecer esta violenta fiebre. El santo tenía aproximadamente 36 años cuando murió el 31 de agosto de 1240. Cardona pronto se transformó en una meta de peregrinaciones y fue sepultado en la capilla de San Nicolás de Portel, en España. Dada la fama de santidad que ya tenía San Ramón, pues la gente empezó a asistir a este lugar en donde se encontraba su tumba y ahí empezaron a recibir grandes milagros. El Papa Alejandro VII lo incluyó en el eh, martirologio romano en 1657. Como vemos, él no murió mártir, él murió víctima de una enfermedad respiratoria. Sin embargo, por el sufrimiento tan grande que recibió en África por este candado que le colocaron en su boca, pues finalmente tiene el título de mártir, bien merecido. San Ramón, además, es el patrono de las parturientas y de las parteras, debido a las circunstancias de su nacimiento. ¿sí? A él se encomiendan las madres que van a dar a luz para que tengan un buen parto, para que no haya complicaciones. Entonces, las mamás que vayan a tener a sus hijos, hay que recurrir al auxilio de San Ramón Nonato para que nos ayude, interceda ante Dios por cada una de ellas y que puedan dar a luz sin ninguna complicación. La comisión nombrada por el Papa Benedicto XIV pro propuso suprimir del calendario general la fiesta de San Ramón por la dificultad de encontrar documentos fidedignos sobre su vida. Sin embargo, pues nosotros nos damos cuenta cómo San Ramón ha obrado grandes milagros, cómo San Ramón además tiene una vida ejemplar, llena de virtudes, la virtud de la humildad, de la pobreza, de la obediencia, de la aceptación gozosa del sufrimiento, de la paciencia, una gran fe, una gran caridad, una gran esperanza. Entonces todas sus virtudes que, que tuvo en su vida son extraordinarias y la tradición de la Iglesia, aunque no encontremos estos documentos fidedignos, nos hace saber que su vida es auténtica, ¿no? Y de manera semejante le ha pasado a Santa Filomena. A Santa Filomena también le han querido sacar del martirologio romano y han querido suprimir su fiesta. Sin embargo, pues nosotros vemos también que Santa Filomena es una gran santa, que también ha obrado grandes milagros y que también su vida es ejemplar, ¿no? Además, eh, Santa Filomena sí tuvo una manera de revelar su vida a tres personas de vida intachable, tres personas que relatan su vida de una manera coherente y similar, y entonces pues ahí ya no hay lugar a dudas. Entonces nosotros vemos esto de San Ramón también y que bueno, pues son cosas que el demonio quiere hacer para que la gente pierda la fe en estos grandes santos y que la gente ya no recurra a su intercesión, que ya no se conviertan almas por intercesión de estos grandes santos. Ahora San Ramón también ha sido víctima de la nueva era y de rituales eh, esotéricos, de rituales incluso ocultistas. Y que nos dicen que a San Ramón hay que ponerle una monedita en su boca para que venga la abundancia, que hay que ponerle un candadito en la boca, así pegarlo con un chicle o con algo, pegarle un candado en su boca para que nos deje eh, o nos aleje los chismes, hasta incluso oraciones con tinte esotérico que prácticamente quieren encadenar al, al santo, ¿no? Que dicen... Este San Ramón Nonato, te ato y no te desato hasta que no me concedas esto. Eso es casi casi obligar al santo a que nos resuelva nuestros caprichos. Y eso no puede ser posible. Aguas con esas oraciones. Sí, pueden parecer muy católicas, pero si ya tienen un tinte de andar obligando a Dios o a los santos o andan mezclando con cosas de suerte, de abundancia y demás pues ya no son prácticas católicas, porque ya se han mezclado con esoterismo y con cuestiones de nueva era. Eh, Lucy Rocks dice, ¿Y San Expedito aún es santo? Sí, una vez que una persona es declarada santa, ya no se puede revocar eso, porque cuando una persona es declarada santa, lo hace un papa, lo hace con la autoridad que el cielo le ha dado de atar cosas en la tierra y que queden atadas en el cielo, y de desatar cosas en la tierra y que queden desatadas en el cielo. Sin embargo, en cuestiones de dogmas y en cuestiones de santos, ya ningún papa puede decir, ay, nos equivocamos, este santo no es santo, eso ya no se puede hacer. Y tampoco se puede hacer con los dogmas, o sea, es como si un papa viniera y dijera, este... Pues es que resulta que la Virgen no es Inmaculada Concepción, entonces vamos a quitar el dogma de la Inmaculada Concepción de la Iglesia Católica y el Papa quitara ese dogma. Eso ya no lo puede hacer un Papa, porque antes ya se promulgó por un Papa y tuvo toda la dignidad y toda, todo el respaldo eclesiástico, por eso ya no se puede de, eh, destruir o quitar. Eh, esto, ¿sí? Entonces tampoco un santo. Lo que sí pueden hacer es quitarlo, quitar su memoria litúrgica del calendario romano, ¿no? Y que ya en lugar de, de ese santo, por ejemplo, en lugar de Santa Filomena se coloque otro santo en su lugar o se celebre a otro de los santos de, de la del calendario. Sin embargo, pues las poblaciones que tienen su fiesta patronal en honor a Santa Filomena y los fieles que tienen devoción por Santa Filomena no van a dejar. De acercarse, de pedir su intercesión y de celebrar la fiesta, ¿sí? Eso es lo que pasa, nada más. Sandra dice, ¿la novena de la Virgen Desatadora de Nudos es buena? Sí, este, la Virgen Desatadora de Nudos es una advocación de la Virgen de Alemania, me parece. Y es una advocación muy querida por el Papa Francisco, ¿sí? Esta advocación tiene una, un gran poder sobre nosotros. Cuando nosotros invocamos a la Virgen bajo esta advocación, le estamos pidiendo que rompa y destruya todas las cadenas y ataduras que se generan en nuestra alma por nuestros pecados o por pecados de los antepasados, que acuérdense, no nos transmiten el pecado, nos transmiten las consecuencias del pecado. Y como nos transmiten estas consecuencias, y como nosotros mismos nos dejamos eh, o tenemos estas consecuencias por los pecados que cometemos, la Virgen va destruyendo esos nudos y va permitiendo que vayamos obteniendo sanación y liberación. Es tan fuerte la intercesión de esta advocación de la Virgen que el demonio la odia y hace lo que sea para que se quite de la mente de las personas y empiezan a surgir cosas como que es demoníaca, diabólica o como dice Sandra, que es de Satanás, cuando en realidad no es así. Es una advocación totalmente católica, es una advocación digna de fe, y es muy bueno que nosotros recurramos a ella, porque de esa manera nos vamos sanando y nos vamos liberando. Y si hacemos esa novena de la Virgen Desatadora de Nudos, se obran milagros auténticos en nuestras vidas. Buenas tardes, Stoli. Buenas tardes, María Rivera sí, de nada, Sandra. Entonces, no hay que caer en este tipo de engaños que nos hace el demonio sobre los santos o sobre la Virgen las advocaciones de la Virgen, nada más hay que buscar que sean auténticas, eso es todo. Pero este hay que hay que revisarlo bien para que no caigamos en errores. Las que sí tienen problemas, por ejemplo, la Virgen del Pozo de Argentina, ahí sí hay que tener cuidado. Porque esas revelaciones no vienen de Dios. Esas revelaciones sí nos hablan de extraterrestres, nos hablan de hermanos cósmicos, nos hablan de la era de Acuario y de Pisces y no sé qué tanto. Entonces, ahí ya vemos que hay cosas que van contrarias a la fe. Uh -huh. Buenas tardes, este User 65. Dios le bendiga también a usted. Eh, Lucy Roxy, está bien que sea devota de San Expedito, no hay ningún problema. Entonces, no se preocupe, si un papa ya lo declaró santo, ya no se, se retira esa, ese título de santidad que recibió la persona. Lo que sí pueden hacer es quitar la fiesta de toda la iglesia universal, este, pero no hay ningún problema en seguir pidiendo su intercesión y en seguir acercándonos. Saludos, eh, Carmencita. Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración a San Ramón Nonato, que sí es católica y que sí nos ayuda a detener o a pedir la intercesión del santo para que ya no nos den chismes, ¿no? Para que en memoria de ese candado que le pusieron en la boca, nos ayude a evitar chismes, difamaciones, mentiras, hipocresía de parte de nuestros hermanos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Estoli, por las rosas que envía. San Ramón Nonato, tú que por predicar la palabra de Dios llevaste un candado en tu boca como martirio, escucha nuestra oración e intercede ante Dios Padre, para que quienes hablan mal de nosotros cesen de su intento y que seamos protegidos de toda palabra e intención mala. Dios Todopoderoso, que concediste a San Ramón Nonato el ardiente deseo de liberar esclavos, te pido por su intercesión que me apartes siempre de la esclavitud del pecado, que nos aleja de ti, y que podamos vivir en paz y distanciado de todos aquellos que nos acechan, nos desean algún mal y quieren desprestigiarnos con sus calumnias. Dios Todopoderoso, Sé que tú con tu gran bondad y por mediación de San Ramón Nonato no dejarás desatendidas nuestras súplicas. Te lo rogamos por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces veamos cómo esta oración invoca a Dios en su Santísima Trinidad, a Dios Padre. Y en ningún momento estamos obligando a San Ramón a que nos conceda algo. Entonces, hay que revisar las oraciones bien para no encontrarnos con desagradables sorpresas, como esa oración que les digo, que vi por ahí, que dice este San Ramón Nonato, te ato y no te desato hasta que no me concedas la petición que te hago. ¿no? O sea, eso es totalmente anticatólico, porque no podemos obligar a un santo a que nos conceda algo. Lo que estamos pidiendo será concedido solamente si es voluntad de Dios. Y si eso no va en contra de Dios, imagínense que estamos pidiendo un pecado, pues lógicamente no lo vamos a obtener por manos de San Ramón. Y, y menos por Dios, ¿no? Este, Carmencita, para los esposos, acuérdense, está... Eh, sor Patrocinio es una es venerable apenas está en el proceso para poder llegar a ser beata y después santa. Sor Patrocinio es muy buena ha, ha demostrado un gran poder de intercesión para los matrimonios entonces puede hacer una novena a sor Patrocinio y a la Virgen del Olvido del Triunfo y de las Misericordias a lo mejor estoy diciendo mal el orden pero esa es la advocación Triunfo Olvido y Misericordias de la Virgen, también es, es una poderosa intercesora ante Dios por los matrimonios. Entonces hay que recurrir a esta advocación. ¿sí? Buenas tardes, Roxana, bienvenida. Dice, tengo una pregunta. Alguien me dijo que tengo que decir en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿en qué situación, este, Lucy? ¿En qué situación? Porque, por ejemplo, en el gloria lo más correcto es decir Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque cuando nosotros decimos el credo, decimos que rendimos un solo honor y una sola gloria este, a Dios. ¿no? O sea, estamos diciendo que es una sola gloria. Por eso decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aunque hay mucho. Como que ya se quedó de costumbre decir Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Y es como si le diéramos gloria particular a cada uno, ¿no? Este, lo más correcto entonces es nada más decir una gloria. Pero sí, este, si sí, sí es para rezar, sí está bien. Eh, puede decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay ningún problema en eso. Buenas tardes, Juan. ¿A quién tenemos que recurrir este, para el matrimonio? A Sor Patrocinio y a la Virgen del Olvido, del Triunfo y de las Misericordias. Y a San Ramón Nonato este, podemos acudir cuando tengamos problemas de difamación este, de chismes, de habladurías, de hipocresía de parte de nuestros hermanos, de personas que nos estén haciendo el mal a través de, de palabras, ¿no? Que nos ofendan. Podemos recurrir a San Ramón Nonato y también las mujeres que están por dar a luz, mujeres embarazadas, para que él interceda por ellas y que les dé un buen parto, que brinde un buen parto por medio de Dios. De nada, Juan. Entonces, es eh, un santo muy importante para nuestra iglesia, es un santo que, al, al cual hay que recurrir y que nos otorga grandes gracias, grandes milagros de parte de Dios. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a hablar entonces de la beata Conchita Cabrera de Armida. Ya habíamos hablado de ella en un programa anterior y ahora pues vamos a continuar porque tiene muchísimas enseñanzas que darnos. Su vida, su, este, sus enseñanzas y los diálogos que tuvo con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, con la Virgen y con, con Dios mismo, ¿no? Eh, Dios Padre no se, man, no se le manifestó como tal, pero sí recibió mucha luz de parte de Dios mismo, a través de la figura del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, Cristal. Dice, buenas tardes. Me encantan estas historias. Yo tengo varios libros de santos. Igualmente, eh, Cristal, Dios le bendiga. Son historias muy bellas que nos enseñan muchas cosas y que sobre todo nos hacen amar profundamente a estos santos y nos dan casi casi una guía de qué es lo que tenemos que hacer si nosotros queremos alcanzar la santidad, si queremos llegar a la presencia de Dios. Y este con un menor purgatorio posible, ¿no? Entonces vamos a, a ver de Conchita. La vez pasada les había explicado que ella vivió en una época muy difícil para México, una época después de la independencia en donde las leyes querían ser anticatólicas, se quería abolir la religión con Benito Juárez y con Lerdo de Tejada y todos los demás presidentes. Eh, pasó la guerra cristera Conchita en su casa, en sus haciendas. Ella eh, brindaba auxilio y, y protección a estos guerreros de la cristiada y ahí los, les daba techo, les daba alimento, los cuidaba. Y vemos cómo en esta situación tan difícil, ella quería entregarse a la vida religiosa, ella quería pertenecerle completamente a nuestro Señor Jesucristo. Y se va a dar cuenta que Dios quiere para ella otra cosa. Dios quería para ella la vida matrimonial quería la vida de la maternidad para enseñarnos cómo debe de ser un matrimonio santo y cómo debe de ser una maternidad santa. Veíamos también que su matrimonio no fue fácil, su matrimonio tuvo dificultades, tuvo problemas, tuvo chismes por parte de las nueras y de la suegra y que con la presencia del Espíritu Santo que emanaba de ella, no ella se llenó del Espíritu Santo de la presencia de Dios y eso hacía que se transmitiera a todos los demás. De tal manera que del odio tan grande que le tenía su suegra y del odio tan grande que le tenían las nueras, terminando, terminaron queriéndola mucho. Terminaron ayudándola, defendiéndola. Entonces yo les decía, eso es lo que debe de ser parte de nuestra vida, que nosotros también mostremos al Espíritu Santo y emanemos esa paz, ese amor, esa presencia a través de nuestra vida. Eh, buen día Diana, bienvenida. Entonces ahora les voy a platicar acerca de la oración, que era parte fundamental de la vida de Conchita y que debe de ser parte fundamental también de nuestra vida. A veces nosotros tenemos tantas ocupaciones en el día que la oración es lo que jamás hacemos, ¿no? Llegamos a la casa y decimos, ay, no estoy bien cansado. Y nos acostamos a ver la tele, a ver el celular, pero no dedicamos ni siquiera cinco minutos a decir un Padre nuestro y tres Aves Marías, a platicar con Dios en el transporte, a lo mejor, o en momentos, a lo mejor en el momento de la comida, podemos platicar con Dios, podemos invitarlo a comer, y de esa manera tener una vida de oración constante. No significa que en todos lados vamos a andar con nuestro rosario para todos lados. Si lo podemos hacer, qué bueno, pero hay veces que no podemos hacer eso. Entonces, Invocar la presencia de Dios, decir jaculatorias, decirle Jesús te amo en distintos momentos del día y de esta manera ir avanzando e ir teniendo la presencia de Dios durante todo el día. Lucy dice que es beata. El camino hacia la santidad tiene varios pasos. Una persona, antes de ser declarada santa, necesita ser analizada toda su vida. La iglesia entonces, cuando empieza un proceso que se llama de beatificación y de canonización, hace que este, la persona sea declarada venerable. Entonces, perdón, empiezan por ser siervos de Dios. Cuando una persona es siervo de Dios, significa que ha entrado a estudio su caso y que la iglesia está viendo si puede ser un santo. Empiezan a ver toda su vida, todos sus escritos todo lo que ha hecho, de tal manera que puedan comprobar que tuvo virtudes, que tuvo una auténtica conversión, que amó profundamente a Dios y a su iglesia, que vivía una vida de oración y una vida sacramental, y demás. Una vez que se logra esto y que va avanzando el proceso, la iglesia declara a estas personas venerables, y el proceso continúa. En este punto se está esperando un primer milagro obtenido por la intercesión de esa persona venerable. Si se logra el milagro y se comprueba científicamente que es un milagro, entonces esa persona se declara Beato. Beato ya puede tener un culto por parte de la población en donde eh, está su tumba, de la población incluso en donde nació. Y ya se pueden dedicar peregrinaciones, ya se pueden hacer más cosas. Sí, incluso se puede exponer su imagen en santuarios, en templos o en iglesias para la veneración pública, una vez que ha sido considerado beato. Para que sea considerado santo se necesitan dos milagros: dos milagros que se puedan comprobar por la ciencia y que sean de intercesión por parte de ese próximo santo, de ese beato. Una vez que ese Beato ha logrado esos dos milagros y que la Iglesia los ha comprobado, se lleva a cabo la ceremonia de canonización y esa ceremonia ya hace que esa persona sea declarada santa y que como santa reciba una fiesta dentro del calendario litúrgico, que se puedan dedicar en su honor santuarios, catedrales, iglesias, parroquias y demás, dedicadas a ese santo. Y que además se expongan y sus reliquias sean llevadas este, a visitar distintas parroquias, distintos santuarios, y que ya se le dé una veneración por parte de la Iglesia Universal. Entonces, eh, eh, Conchita está en ese proceso, necesita dos milagros que se comprueben científicamente, que lleguen a oídos del Vaticano y que esos milagros eh, sean comprobados por la Iglesia y entonces sí pueda ser declarada ya como santa, ¿sí? A ver, a ver, ya se me fueron los mensajes. Saludos Jenny, hasta Perú. Dice, yo en mi trabajo me concentro y hago oración cuando voy manejando, hago oración, muy bien. María Ríos, qué bueno que haga oración, así debemos de ir haciendo oración todos. Diana dice, ¿cómo se comprueba científicamente? Generalmente son casos de enfermedad casos en donde la enfermedad ya los médicos la, declara la declararon como incurable y que está declarado ya que son personas desahuciadas, que son personas con un cáncer muy avanzado, eh, con una enfermedad incurable y que está así declarado en el acta médica y que después de hacer oración, de visitar el santuario, de estar en contacto con las reliquias o de alguna situación particular, se cura totalmente la persona. Y entonces reciben el acta de la salud que está en, en condiciones perfectas de salud, que ya no hay rastro de la enfermedad, que es un hecho científicamente inexplicable, y esas pruebas se envían al Vaticano de tal manera que la Iglesia certifique que eso es un milagro y lo tome como milagro auténtico, ¿sí? Eso es lo que pasa. Es muy fácil hacerlo en una enfermedad porque se tienen las actas médicas. Eh, en otras situaciones requieren este, un mayor, una mayor cantidad de estudios como para saber qué es lo que está sucediendo y poder declararlo como milagro. ¿sí? sí, hay que rezar el rosario Stoli Ruiz y si no podemos rezarlo, pues irlo rezando poco a poco en el transporte público e ir, este, e ir, avanzando, ¿sí? ir avanzando en la, en la oración. Jenny dice, ¿cómo lograr la conversión de una persona a través de la oración y de los sacrificios? Eh, acuérdense de María Baltorta, tiene un. el libro del el Evangelio como me fue revelado, Nuestro Señor Jesucristo le explica cómo es que sucedieron las cosas durante su vida y demás. Y en eso nos encontramos algunos textos que nos hablan de la conversión. Dice Jesús que Él siembra en el alma de estas personas una semilla que esa semilla se riega y se alimenta de nuestras oraciones y que cuando menos nos damos cuenta esa semilla da frutos, es decir, la conversión de la persona. Hay que hacer mucha oración y sacrificios, ayunos, ofrecer ayunos, ofrecer misas, ofrecer cualquier dolor que nos sucede en el día, cualquier enfermedad que tengamos, ofrecer incluso aquello que tenemos que hacer y no nos gusta, como lavar trastes, barrer y demás, y eso nos puede ayudar. Lucy, sí, hay que hacer oración hasta la cuarta generación de nuestros familiares difuntos. Sí, con el Santísimo y con las misas se puede lograr la conversión de la persona, porque son estas formas de alimentar esa semilla que el Señor ha colocado en su alma. Entonces, les voy a leer de su diario espiritual eh, lo que se refiere a la oración que hacía la beata Conchita. Dice. Sentía una gran inclinación a la oración, porque en mis penas de niña me, enc me encantaba esconderme a platicar con los ángeles, refiriéndoles lo que me apenaba y pidiéndoles me ayudaran para otros y para mí. Yo sentía en esto, en invocar a la Santísima Virgen, mucho consuelo y plena seguridad de ser escuchada. A veces por los caminos me iba saboreando con seguridad, me iba saboreando con decir palabra por palabra las oraciones o plegarias al Santísimo Sacramento o a la Santísima Virgen, que me aprendía de memoria. El campo, los pájaros, la naturaleza y aquella paz y aquellas puestas de sol siempre me llevaban y me llenaban el alma. Adiós, desde muy niña, me deleitaba la soledad de los bosques. A mí, la naturaleza como la música siempre me han llevado a Dios. Yo presentía dentro de mí, casi sin conocerte Señor, tu presencia, tu hermosura, tu poder y tu bondad. Fíjense cómo Conchita veía en todo a Dios. Eso es a lo que debemos aspirar nosotros. A veces cuando viene la lluvia nos enojamos porque se inundan las calles. Nos, nos enojamos porque ya se mojó, porque ya tenemos goteras. Entonces decimos, ay, no, la lluvia es odiosa. Si está el sol, nos estamos quejando porque hace mucho calor, porque tenemos sudor, porque estamos incómodos, porque este, nos dan golpes de calor, porque no podemos salir a la calle y demás. Si hace mucho frío, nos enojamos y estamos ahí inconformes porque nos enfermamos, porque nos da gripa. Este, porque no, pues sí, no podemos salir también por el frío y demás. Y entonces siempre estamos incómodos y siempre estamos inconformes. Conchita no hacía eso. Conchita veía la lluvia y decía, Gracias Señor por la lluvia que me das. Y en la lluvia veía la presencia de Dios. Si estaba soleado el día en el sol, en esos rayos que calentaban, veía la presencia de Dios. Si se nublaba en esas nubes, veía la presencia de Dios y sentía su presencia, dice, señor, tu presencia, tu hermosura, tu poder y tu bondad los presentía dentro de mí casi sin conocerte. Veía un árbol y contemplaba la maravilla de la creación de Dios. Venía el viento y sentía en ese viento la presencia de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Debemos empezar a dejar de andar este quejándonos por todo y empezar a ver en cada cosa de la naturaleza a Dios. E incluso a veces cuando vamos a alguna región natural, si tenemos la oportunidad de hacerlo, ir al mar, ir a un bosque, eh, ir a una selva, una cascada, un río, en esos lugares también podemos contemplar la majestuosidad de la creación de Dios. Y esos son lugares ideales para hacer oración. Porque estamos llenos de su creación, estamos inundados de la paz y la tranquilidad que nos da la naturaleza. Y, y son momentos preciosos en los cuales nos podemos encontrar con Dios. Momentos que yo les invito si tienen algún día la oportunidad de visitar lugares naturales, naturaleza, o si viven en la naturaleza, tomar momentos porque ahí sí hay silencio, no como en las ciudades. En las ciudades el vecino tiene su música a todo volumen, pasan los carros, este, están soldando, están este, gritando groserías, están diciéndole peradas, se están peleando, los vecinos están con sus fiestas y demás, y no podemos hacer oración porque todo el día tenemos ruido. En la naturaleza no sucede así. En la naturaleza tenemos momentos de auténtico silencio, en la naturaleza tenemos momentos en los cuales encontrarnos con Dios. Así es, Diana, qué hermoso, es una esperanza la oración para poder ayudar a salvar a nuestros seres queridos. La conversión es muy necesaria para ellos. Entonces, vemos cómo Conchita, además, dice, meditaba palabra por palabra las oraciones o plegarias que iban dedicadas a Jesús sacramentado o a la Virgen. Y es a lo que yo les he invitado varias veces, ¿no? No decir el Ave María como si estuviéramos diciendo un trabalenguas. No decir el Padre Nuestro como si tuviéramos prisa. Si vamos a hacer eso, pues mejor lo dejamos para otro momento y en ese momento hacemos una jaculatoria bebe. De tal manera que nosotros podamos disfrutar el Padre Nuestro y disfrutar el Ave María. Y entonces sí decir, Dios te salve María. Pero me acuerdo que eso es un saludo, entonces estoy saludando a María. Llena eres de gracia, la estoy exaltando. El Señor es contigo, el Señor inunda tu vida, tu presencia. Bendita eres entre todas las mujeres. Estoy diciendo las palabras que le dijo su prima Santa Isabel. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Estoy diciéndote, bendito es Jesucristo que es verdadero Dios y verdadero hombre. Ya no fue lo mismo que decir Dios te salve María, llena no eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. A veces hay rezanderas, personas que se dedican a hacer novenarios de difuntos o rosarios y demás, que así lo dicen como si fueran trabalenguas. Y el rosario lo acaban casi casi en 20 minutos. Porque todo lo dijeron rápido, sin pausas, sin meditarlo y eso no funciona. Esos son vanas repeticiones. Porque no están dedicando el tiempo para meditar, para amar profundamente a la Virgen a través de la oración y amar con ello profundamente a Dios. Cuando nosotros vamos saboreando el Ave María y el Padre Nuestro, Vamos haciendo que estas palabras tengan un impacto en nuestra vida, tengan un impacto en nuestro pensamiento. Y la santidad y la presencia de Dios y de la Virgen inunden nuestra vida. La luz del Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Eso es sumamente importante. Disfrutar el Padre nuestro y el Ave María. Y entonces sí, veremos grandes milagros veremos grandes cambios veremos el amor de Dios manifestado en nuestra vida hay que saborear estas oraciones y no solamente el Padre Nuestro y el Ave María hay que saborear el credo hay que saborear este, la Salve hay que saborear oraciones dedicadas a los Santos como esta que hicimos a San Ramón Nonato no dice San Ramón Nonato tú que por predicar la Palabra de Dios llevaste un candado en tu boca como martirio Estamos, estamos recordando ese martirio que tuvo San Ramón cuando se le colocó ese candado, ese sufrimiento, esa entrega, esa fe. Estamos viendo qué significa ese martirio que él vivió. Entonces, es una manera de, en la cual nosotros podemos ir disfrutando la oración y podemos ir dándole un mayor provecho. Eh, la Virgen, a través de un exorcismo obligó al demonio a, a explicar cosas. Y entre esas cosas que explicó el demonio dijo, la Virgen sí acepta esas oraciones, esos rosarios que se dicen rápido, esos rosarios en los cuales la gente se distrae, porque soy yo quien los distrae. Es parte de vencer la tentación a la distracción. ¿sí? Sin embargo, la Virgen lo acepta y la Virgen derrama gracias y dones, aunque hagamos las oraciones mal. Pero si nosotros hacemos mejor las oraciones y buscamos agradar mejor a Dios a través de nuestra oración, pues claro que los frutos, las gracias, los dones y los milagros que se van a derramar, pues van a ser todavía mayores. Van a ser mejores. Van a, va a haber una mejor escucha, una escucha más pronta. Eh, Roxana nos recuerda este. Telegram y YouTube para que podamos ir allá Encaminando en la Fe Católica y que acuérdense ahí les comparto libros, ahí les comparto este cuando estamos transmitiendo en vivo, porque a veces TikTok ya no nos avisa, pero bueno, ahí ya, ya les comparto que ya se está iniciando la transmisión y les comparto también este, canciones, música y demás este, para que puedan ir allá y en el canal de YouTube para que vean las transmisiones que está este que quedan grabadas, esta transmisión va a quedar grabada allá en YouTube. Cristal dice, entonces, ¿no está bien cuando hago el rosario haciendo mis quehaceres? Sí, pero hay que, eh, o sea, podemos estar lavando los trastes y haciendo el rosario, pero vamos a empezar a, a trabajar en eso, en poder saborear el Padre Nuestro, el Ave María y los misterios de la vida de Dios. No está mal, pero hay que ir mejorando nuestra calidad de oración. ¿Sí? A veces a lo mejor nosotros estábamos sí, lavando los trastes y haciendo el rosario, pero pensando en otras cosas. No, ahora vamos a estar lavando los trastes y rezando el rosario, pero saboreando el Padre Nuestro y saboreando el Ave María. Además de todo esto, dice Conchita, me pasaba con mucha frecuencia una cosa. Apenas me pongo en actitud de meditar o pensar en Jesús, me llena de un recogimiento que no es mío, aun cuando lo procurara, y siento fuego en mi interior y me va saliendo a la cara, una cosa como bochorno que me enciende y el corazón late apresuradamente. A veces puedo pasar, diré, sobre este efecto o sentimiento y seguir en mi oración. Otras no puedo y aguardo a que baje un poco la temperatura de este termómetro divino esta es una manifestación sensible de la presencia del espíritu santo. es una gracia preciosa el llenarnos de ese calor espiritual, de ese calor divino, como dice conchita, y que eh, genera cuando estamos en un momento de oración. sí, les he de decir que el espíritu santo no es escandaloso, eh, más bien es escandaloso porque se manifiesta a los demás y es muy notorio cuando algo viene del Espíritu Santo. Pero no es ruidoso. No es que una persona cae con la luz del Espíritu Santo y empiece a hablar en lenguas y a gritar y a convulsionarse, como luego vemos en espectáculos protestantes. Y sí, son espectáculos, no son cosas de Dios. Algunos serán cosas de Dios, aunque lo dudo, porque el Espíritu Santo no se manifiesta así. Ni siquiera en Pentecostés se manifestó así. En Pentecostés decían que estaban borrachos porque empezaron a hablar lenguas desconocidas eh, para toda la población. Es decir, cada grupo de personas que estaban de peregrinación en Jerusalén escuchaban a los apóstoles hablar en su lengua. Eso es la utilidad del don de lenguas. Y hay que tener mucho cuidado. ¿De qué le sirve a una persona hablar el chino mandarín si no hay chinos alrededor? De nada. O sea, es un show nada más. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta y quiere dar este don de lenguas, debe de haber dos eh, situaciones adicionales. O alguien que interprete esas lenguas, o alguien que venga de otro país y que no entiende el idioma. Y entonces sí, empieza a hablar en una lengua que es de ese país, que esa persona va a entender y toma y toma la información que es para su vida. Eso sí es el don de lenguas. Y no se manifiesta a través de una persona que tiene micrófono y que lo escuche todo el mundo. No. El Espíritu Santo es paz, tranquilidad, amor. De tal manera que nosotros cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo es ese calor que nos dice Conchita que invade nuestro ser y es una cosa preciosa que incluso nos hace sudar de tanto calor que a veces sentimos si nosotros no somos conscientes de esta acción del Espíritu Santo podemos pensar que la habitación eh, que en la habitación hay calor o que el clima es lo que nos está provocando esto pero cuando nosotros empezamos a entender que todo esto viene del Espíritu Santo Incluso nos sentiremos indignos de recibir un, un don tan grande como lo es su presencia. Su presencia que puede ser sensible en un rosario, que puede ser sensible recitando un ave María, que puede ser sensible incluso contándole nuestra vida al Espíritu Santo, y que empecemos a sentir ese calor que nos inunda. Hay santos que incluso han sentido que el corazón se les quema, se, se incendia el corazón, ¿no? Y sienten ese calor realmente fuerte en el corazón y que es la presencia del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Gracias Araceli por las rosas que envió. Muy bien Diana, qué bueno que tenga ese, este, ese rosario para que lo vaya escuchando. Este, hay que disfrutar de la oración entonces. ¿sí? María, así es que bueno, es, esa es una gran experiencia que, que en la iglesia con el Santísimo Sacramento haya sentido mucho calor, así es, se siente, es, es un calor que nos inunda, es un calor que nos hace incluso sudar y esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos llena también de sanación y de liberación, es una cosa muy especial. Otra idea que nos da Roxana es escucharlo en Spotify, sí, también este tener las grabaciones, nos ayuda sobre todo a no desviarnos, porque a veces si lo estamos rezando nosotros este solitos, así nada más con lo que nos acordamos, nos podemos desviar, nos podemos confundir, a veces ya no sabemos ni en qué misterio vamos, ni en qué ave maya vamos, entonces el tener una guía nos es de mucha ayuda para mejorar nuestra oración. Nos dice también Conchita, en el año de 1894, el señor no me dejaba ni de día ni de noche, con una persecución amorosa, con una invasión divina. A la manera de un novio que pretende una para casarse, así Jesús, qué vergüenza, pretendía esta tarántula del infierno, sin dejarle reposo. Pero qué amores, qué ternuras, qué qué requiebros, qué primavera, Dios mío. Me presentó entonces el Señor como me ganó la voluntad de enamorarme hasta la locura de Él, pero crucificado. Es decir, a Conchita Dios la llenó de su amor, de su presencia, hizo que Conchita se enamorara de Él de, en un sentido espiritual, en un sentido totalmente pleno y no como el amor que nos vende el mundo, e hizo que amara también el sufrimiento que amara a nuestro Señor Jesucristo en su pasión, en su muerte, no solamente en su resurrección o no solamente en su multiplicación de los panes. Es decir, no solamente cuando hay un milagro yo estoy feliz y contento y amo a Dios, pero cuando me viene la enfermedad o el problema, me enojo, reniego y ya no quiero saber nada de la iglesia y ya no quiero rezar el rosario y ya no quiero saber nada de Dios porque me envió una enfermedad o porque me dio un sufrimiento. A veces pensamos así y actuamos de esa manera, pero tenemos que estar conscientes de que Dios es debemos amar a Dios tanto en esa multiplicación de los panes y en esa resurrección, en esos momentos de alegría, como en su pasión, crucifixión y muerte. Debemos de amar a la Virgen María cuando estuvo en las bodas de Caná e intercedió por estos novios y les concedió más vino, cuando interceda por cada uno de nosotros y nos derrame grandes gracias, pero también en su soledad, cuando dejó a su Hijo crucificado en el sepulcro. En ambos momentos debemos de amar a Dios y a nuestra Santísima Madre. Adriana, es un gusto poder platicarles de todo esto, de Dios nuestro Señor. Y Conchita nos habla entonces de esta cruz, de este crucificado, de la siguiente manera. Dice, ¿con qué manera comenzó a hablarme de la cruz? ¿Con qué delicadeza me insinuaba los encantos del padecer? ¿Cómo me abría ante mi vista un camino sembrado de sacrificios, de cruces y de espinas de todas clases, convidándome a recorrer a su lado? ¿Cómo me enseñó a renunciar a las vanidades de la tierra? con qué paciencia descendió hasta lo más menudo de mi vida ordinaria, quitándome el polvo de habas que me ponía en la cara, los aromas, el peinado menos sencillo, los adornos que antes creía no serlos, las mil pequeñas mujeriles en las que estaba envuelta. Cómo me inició en la práctica de las virtudes, sobre todo ocultas, que tanto le encantan. Cómo con su ayuda suavizó mi carácter, me enseñó a sufrir en silencio, penas, contrariedades, dolores, enfermedades, y tantas y tantas cosas que tiene una esposa y una madre. Dios mío, con qué paciencia, con qué desvelos estaba siempre a mi lado, pendiente de mi interior, siempre dándome el alerta en cuanto me desmedía. Esto es lo que hace Dios, esto es lo que hace... Su amor por nosotros y por nuestra alma empieza a darnos pequeños sufrimientos, a veces grandes sufrimientos, a través de los cuales nosotros podamos unirnos a Él. Y somos indignos a esos sufrimientos, somos indignos a hacernos semejantes a Él en su crucifixión, y, y debemos de aprender entonces a tomar estos sufrimientos con un sentido salvífico. Si nosotros empezamos a utilizar estos sufrimientos para salvar las almas, vamos a obtener la conversión de una gran cantidad de almas, diciéndole, Señor, te ofrezco este dolor, esta enfermedad, este sufrimiento en reparación de mis pecados y por la conversión de mi familia, por la salud de mis enfermos, etc. De tal manera que nosotros utilicemos el sufrimiento. Decía Santa Teresa. De Calcuta. Este tiempo es el tiempo en el cual el sufrimiento es más inútil. Hay mucho sufrimiento, pero es un sufrimiento inútil. Un sufrimiento que no se ofrece a Dios. Un sufrimiento que no sirve para salvar a las almas. Un sufrimiento que no sirve para sanar a enfermos. Porque no se ofrece a Dios. Porque no se entrega a Dios. Entonces, hay que entregar todos los sufrimientos a Dios. También dice. Estas cruces, estos sacrificios y estas espinas no las recorrió solas Conchita, no sufrió sola eh, la muerte, no sufrió sola las difamaciones, no sufrió sola eh, el tener que caminar y el tener que ayunar y el tener que eh, sacrificarse y sufrir, sino que dice, convidándome a recorrerlo a su lado. Es decir, Jesús iba caminando con ella en sus sufrimientos, Jesús iba acompañándola. Esa es la carga ligera y el yugo suave que nos habla el Evangelio. No es que Jesús nos va a quitar todos los sufrimientos de nuestra vida, no es que Jesús va a venir y nos va a dar el trabajo en bandeja de plata, es que Él nos va a ayudar a tener fuerza, nos va a ayudar a tener sabiduría. Y nos va a ayudar en ese camino que tenemos que recorrer. Y se hará muchísimo más fácil que si lo recorremos nosotros. Que si pretendemos con nuestra poquedad y nuestras pocas fuerzas salir adelante de esos problemas, de esas dificultades, de ese desempleo, de esa enfermedad y demás. Caminando del lado de Jesús será muchísimo más fácil todo esto. Y después nos dice Conchita. Que Jesús la invitó a renunciar a las vanidades, la invitó a renunciar a las cuestiones físicas, al maquillaje, a un cabello este, bien peinado, ¿no? No, no quiere decir que Conchita este, ya se levantaba así, toda despeinada, y ya jamás se arreglaba, no. Quería decir que cambió su perspectiva de ver eso como lo más importante y de hacer más sencillo todo esto no ya no era un peinado así exuberante que llamara la atención de todo el mundo sí se peinaba pero ya de una manera más sencilla ya de una manera más modesta sí ya se, se vestía bien limpia pero ya no con un vestido de lujo ya un vestido más sencillo entonces hay una clara diferencia entre vestir bien y vestir lujoso entre ser vanidoso y ser santo no quiere decir entonces que una persona pues va a andar toda greñuda, sin bañarse, sin arreglarse, mal vestido, todo sucio. No quiere decir que una persona que busca la santidad va a buscar lo sencillo pero bien hecho, bien limpio, bien arreglado, perfumado incluso, pero de una manera sencilla, no exuberante, ¿no? Hay perfumes que son tenues, que son sencillos, que son que nos hacen oler bien, pero que no van pasando y todo el mundo voltea a ver a ver quién trae el perfume vaciado en la ropa, ¿no? Entonces eso nos invita, Conchita, a ser sencillos, sencillos, pero a vestir bien, a estar bien, a dar una buena apariencia, pero en las sencillez. Jesús le decía: Olvídate de ti, no te busques, no te encuentres. Haz las cosas buenas como si no las hicieras, sin pensar siquiera en ellas después de ejecutarlas. Complácete solo en mí y pisa la tierra. Y a ti que lo eres que tu misma pequeñez y miseria te sirvan de escalón para subir a mí. Písate siempre y no pienses sino en agradarme. A veces cuando nosotros hacemos cosas en favor de Dios nos llenamos de orgullo, nos llenamos de alegría y entonces estamos recordando constantemente eso. Nos gozamos no en Dios, sino en lo que hicimos bien. ¿Qué es lo que pide Jesús? Que cambiemos y que en lugar de decir, ay, qué bien hice esta oración, qué bien dije estas palabras, qué bien me expresé, digamos, conduje almas a ti, Señor. Esto es tuyo, Señor. Todo lo dirijamos a Dios y no hacia nosotros. Que nuestra intención no sea gloriarnos nosotros. Que nuestra intención no sea que todos nos alaben, digan, ay, qué bueno es, ay, qué santo es sino que llevemos a Dios a estas almas y que todo vaya dirigido a Dios, que todo vaya encaminado a Dios. Y esto es parte también del, de lo que Jesús le dirá a Luisa Picarreta, el abandono de sí mismo, el desapego de las cosas de la tierra, el poder tener ese espíritu de desapego que no es tirarlo todo a la basura o venderlo todo, sino si hay estoy contento, si no hay también estoy contento. Y además, si en este momento me muriera, ¿a qué me quedaría pegado? Si hay apegos, hay que ir modificando y hay que empezar a vivir el espíritu de desapego. Si yo me muriera en este momento y me iría tranquilo al cielo, pues voy por buen camino. Pero estamos apegados a muchas cosas, ¿no? A veces dicen, no, es que yo no me puedo morir en este momento porque dejaría a mi mamá. Ah, estás apegado a tu mamá. No, es que mi casa, ¿a quién se le va a quedar? Estás apegado a tu casa. Es que mi trabajo, estás apegado al trabajo. Es que mi esposo, es que mis hijos, es que el viaje que no he hecho. Y estamos apegados a tantas cosas, algunas incluso tonterías, ¿no? como ese viaje que no hemos hecho, a veces estamos apegados a esas cosas. No, es que yo no puedo morirme en este momento porque no he conocido París, no he conocido este, incluso una ciudad ahí cercana, ¿no? Pero es una manera en la cual nosotros nos apegamos. Y Jesús a través de Conchita y a través de Luisa Picarreta nos dice, no te apegues a las cosas. Finalmente todo viene de Dios y si Dios quiere vamos a conocer esos lugares que queramos y si Dios no quiere no los vamos a conocer. Pero ya lo dejamos todo en manos de Dios y ya será Él quien decida lo que pase, ya será Él quien guíe nuestra vida. Eso es lo que Él quiere, que nosotros amándolo nos dejemos guiar por Él. Le decía también a Conchita, deja, toma, calla, sacrifica. Véncete, no te detengas en esa propia complacencia. Aquí hay respeto humano, en esto tienes soberbia. Ahora te buscas a ti, despreciate, desdórate, humíllate, baja, no te tengas lástima. Arriba, sube, escóndete, mortifícate, ten paciencia, domínate, etc. Así me decía el Señor con prisa de hacerme adelantar decía que para sus fines en mi pobre alma y sí si avancé con semejante director que ni un instante me dejaba sola oh mi jesús y con qué pagar tus favores muere me dijo un día y yo tan materialota una noche me tendí y ahí ofrecí y ahí le ofrecí concluir con el mundo y resucitar a otra vida en él entonces, eso es lo que Dios quiere, que muéramos a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestras comodidades, a nuestros apegos, que muéramos a todo eso para que Él pueda habitar en nosotros, para que Él pueda inundar nuestra vida de su presencia y de su amor, de su paz, de su Espíritu Santo. Y eso es lo que... Después vendrá a explicar con profundidad con Luisa Picarreta. Nada más que en estos volúmenes del libro de cielo pareciera que es una doctrina diferente, porque lo explica muy detalladamente y nos va diciendo paso a paso cómo hay que ir haciendo las cosas. Eh, estos trabajos tienen su Nihil Obstat, su imprimatur, se pueden leer, no hay nada contra la fe. Sin embargo, la Iglesia está siendo pertinente. Por eso no se habla mucho de, de la divina voluntad en la iglesia, porque primero quiere ver los frutos que dan estos textos, eh, primero quiere ver que no sean obra del demonio, ya, ya se vio que no son obra del demonio por el contenido y demás, eh, sin embargo la iglesia necesita ver frutos y esos frutos se dan a través de los fieles que leen y que se acercan más a Dios a través de estos escritos. ¿sí? Entonces, este, por eso a veces no escuchamos tantas cosas. De Luisa Picarreta. Ahora, como muchos otros santos, nosotros vemos que el demonio se ensaña y que el demonio los ataca profundamente. Eh, ya hemos hablado de varios santos, varios santos que han tenido ataques con el demonio. Eh, San Ramón Onato, seguramente, también tuvo sus luchas con el demonio. Y, por ejemplo, el cura de Ars es un. Es un santo que tuvo que lidiar con el demonio muchísimo. O sea, al santo cura de Ars en su casa se movían las cosas, se veían sombras, el demonio lo despertaba a medianoche, incluso una vez incendió su casa. Y son parte de las luchas que estos grandes santos de nuestra Iglesia tienen que padecer por amor a nuestro Señor Jesucristo. Conchita no fue la excepción. Conchita también tuvo una gran batalla contra el demonio y es lo que ahora nos va a relatar. Entonces, en sus escritos, apuntes espirituales y en otro escrito llamado Cosas Mías, narra cómo en ocasiones era atacada por el demonio que la golpeaba, la quería ahorcar, le decía malas palabras y ella sentía malos olores. El diablo no la dejaba tranquila. Y ella escribió en uno de sus textos, el diablo me sacudió bastante, me decía que era más soberbia que él, que no escribiera y que rompiera los papeles. Esto de, de destruir los escritos que vienen de parte de Dios, estas revelaciones que ella recibió por parte del Espíritu Santo, pues no eran del agrado del demonio, porque iban a dar una gran, un gran fruto para la iglesia y también grandes conversiones. Esto le ha pasado a muchos escritos, por ejemplo, el tratado de la verdadera devoción de la Virgen María también sufrió ataques por el demonio, incluso el demonio lo quería destruir. El, el libro de Sor María de Jesús de Ágreda también fue atacado por el demonio, fue destruido incluso. O sea, ahí con María de Jesús de Ágreda, el demonio sí logró que se destruyeran esos escritos de mística ciudad de Dios. Y después la Virgen volvió a parecérsele a, a Sor María de Jesús de Ágreda y le volvió a relatar todo. Hubo por ahí alguna situación que la Virgen ya no le relató la plenitud. Es decir, lo que leemos ahí es auténtico, pero ya no está con la plenitud que tenía el primer escrito, por la incredulidad de uno de los obispos que ordenó la destrucción por instigación del demonio. Y el mismo libro del padre le habla a sus hijos de la madre Eugenia Rabacio, que ya hemos hablado de él, que hicimos hasta la consagración, fue rasgado con unas tijeras por el demonio. Entonces, esto de querer destruir los escritos no es nuevo, es una táctica que utiliza el demonio para romper aquellos textos que van a dar grandes frutos, y que vemos que sufrió Conchita también. Eh, en otra ocasión, escríbeme, así a sentir el demonio que voy a ser su presa viva de la manera que viva porque esa es mi predestinación predestinación que pues obviamente no existe la predestinación es obra del demonio no es una idea que viene de él porque Jesús nos ha dado libertad la libertad de decidir nuestro futuro la libertad de caminar con él o caminar solos y demás Además, escribe: el demonio no dormía, me tendió muchos lazos que palpablemente el Señor cortó, me puso en peligros terribles y multiplicados que hasta ahora no entiendo, y Jesús, mi buen Jesús, los deshizo por su bondad. De cuánta magnitud fueron, cuánto mi buen ángel de la pureza debe haber velado por mí, porque yo puedo decir que vendada de los ojos he recorrido el camino de mi vida, que he andado entre la lumbre sin quemarme. Vemos entonces cómo Conchita siendo tentada por el demonio, siendo atacada por el demonio, pues iba caminando, como veíamos, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, y Jesús iba aliviando su carga, iba aligerando su camino a través de ir ayudándola a vencer estas tentaciones del demonio. Si nosotros queremos vivir algo semejante a Conchita respecto a las tentaciones, ayuda para vencerlas, caminar en santidad, pues tenemos que invitar a Jesús a caminar con nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues invitándolo, diciéndole, Señor Jesús, acompáñame, vamos a caminar, vamos a dar clases, vamos a tomar clases, vamos a trabajar, vamos a comer, vamos a cenar, vamos a viajar, invitándolo, diciéndole, ven, pero también desapegándonos, muriendo a nuestros placeres, Comodidades y deseos, haciendo su voluntad en nuestra vida. Y es bastante difícil hacerlo, pero hay que irlo haciendo poco a poco. Dice una parienta que frecuentaba la casa me hizo mucho daño. Digo en el sentido de conversaciones y consejos nada buenos, pero oh maravilla y misericordia de Dios, una esponja divina en el acto borraba de mi mente todo eso, como de una pizarra al grado de que aún haciendo esfuerzo por recordarlo me era imposible, ¿no? Entonces el señor la preservaba de estos malos pensamientos y el demonio a través de nuestra familia también puede hacer que caigamos en tentaciones que nos tente a través de una persona que nos da malos consejos que nos dice pues limpia tu hijo o tu hija con un huevito, ¿no? pues llévalo a con tal curandero que es buenísimo y le va a quitar su enfermedad. No, pues deberías de ir con esta persona que lee el tarot y te dice las cosas, mira, bien y bonito, ¿no? Y ahí vamos eh, siguiendo el consejo de, esta, de las personas que nos dan estos consejos nefastos. Y en este caso, pues a Conchita se le borraban todas esas ideas de la mente. El Señor la iba preservando precisamente por las virtudes que ella iba cultivando en su vida y porque su vida la iba llenando de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, hay que ver esto. Ahora, en la vida de Conchita hay una cosa que es sumamente importante y que es el monograma de Cristo. El monograma de Cristo es la J, la H y la S son estas siglas que nosotros vemos en las hostias para consagrar, en las hostias consagradas y que vemos en tanta simbología de la iglesia. El nomograma de María es la M con la A fusionadas, que pueden estar con una corona sobre esta imagen, pueden tener flores que son azucenas, son lirios que representan la pureza y la virginidad de María Santísima. Estos nomogramas son símbolos. Y Conchita para pertenecer a Jesús se hizo sellar este signo, este JHS, eh, se lo colocó a manera de, de vaca, así como a las vacas, a las reces, les ponen un hierro caliente para marcarla que son del dueño de la hacienda. Así ella mandó labrar un hierro caliente, más bien un hierro, mandó labrar un hierro que tuviera las señales JHS, lo calentó al rojo vivo y se lo colocó en el pecho. Esto le trajo sufrimientos terribles. O sea, imagínense tener que ponerse el hierro al rojo vivo y dejar que se plasmara en su pecho el JHS. Y fíjense eh, qué cosas de la Trinidad de Dios, pues pasó algo muy semejante con, con San Ramón Nonato, que a él también tuvo que sufrir el martirio por parte de un hierro al rojo vivo, cuando le abrieron sus labios para ponerle el candado. Y los dos tuvieron que pasar por una situación semejante, la infección de las heridas, la fiebre. Él prácticamente si no eran atendidos podían morir, en aquel entonces no había antibióticos como tal. Entonces era una batalla bastante difícil. Y Conchita lo soportó por amor a Dios, ofreció estos sufrimientos por amor a Dios, y eso nos enseña que los sufrimientos que tenemos en nuestra vida tal vez no son tan grandes. Tal vez nosotros los estamos haciendo grandes o creemos que son muy grandes. Pero si vemos la vida de los santos, realmente son sufrimientos muy pequeños. Entonces hay que meditar en esto. María Rivera, no se preocupe, que Dios la bendiga. Va a quedar de todas maneras grabado el programa para que lo pueda ver después. Ella explica de la siguiente manera entonces este hecho del nomograma de Jesús. Dice, en la fiesta del dulce nombre de Jesús, a las diez de la mañana, Conchita se encerró con llave en un cuarto apartado, en el baño de su casa, e inundada de gozo, principió lo que tanto deseaba. Primero ante un espejo se grabó las letras JHS con una navaja aguda, temblando de emoción. Cuando terminó, sintió como si una fuerza sobrenatural la arrojara al suelo, y con la frente en la tierra, las lágrimas en los ojos y fuego en el corazón. Pidió al Señor, quién sabe por cuánto tiempo, con vehemencia, con celo devorador, la salvación de las almas. Jesús, salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos, repetía. Es eh, de este momento, de, este, de esta luz del Espíritu Santo que Conchita recibió, que nosotros recibimos esta frase tan preciosa. Jesús de los hombres, eh, Jesús. Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos, ¿no? Que es una manera en la cual nosotros le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que obtenga la conversión de todos aquellos que no creen. Entonces, es una buena jaculatoria que nosotros podemos ir invocando a lo largo del día o cuando rezamos el rosario, decir, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Entonces, ella estaba así postrada en, en el suelo adorando profundamente a Dios, y después de un rato se levantó. Tomó la pluma y con la sangre de la herida escribió un papel pidiendo lo mismo y otras cosas más. Luego tomó un hierro candente, un rizador de pelo, y lo pasó varias veces sobre las letras y la cruz que estaba dibujada sobre la H, hasta que se tostaron y se grabaron bien. Luego que terminó se aplicó agua florida en el cuerpo es decir, agua perfumada. Entonces, como ven, no dejó a un lado los perfumes, sino que buscó la sencillez dentro de todo esto. El 23 de enero de 1894 hizo su entrega total a Jesús. Fue temprano a la iglesia de la compañía a oír misa y a comulgar, y a hacer su entrega total. Entre otras cosas, dijo a Jesús, Yo, concepción, Aniquilada ante tu divina presencia y deseosa de complacerte en todo, hago una completa entrega de todo mi ser a tu divina majestad. Quiero ser tuya y pasaré por todo lo que tú quieras. Soy ya toda tuya, muerta para todo lo que no seas tú, Jesús mío. Te doy mi voluntad para siempre. Dispón, Jesús mío, a tu placer que es mi placer. Admito la desolación, el desamparo el martirio interno y oculto. Quiero imitar tus luchas internas del huerto, aunque me cueste el derramamiento de mi sangre. Entonces hizo una entrega total a Dios, hizo un, una consagración completa a Dios, de tal manera que ella ya se entregaba a la voluntad de Dios. Y a veces nosotros cuando hacemos las consagraciones a la Virgen, a Dios Padre, la que hicimos en agosto, la primera semana de agosto, o cualquier otra consagración a la Divina Misericordia, a San Miguel Arcángel, realmente no nos entregamos a la voluntad de Dios. O sea, a veces pensamos que esas consagraciones son para que Dios nos proteja y nos cuide. Y esas consagraciones son para que Dios tome parte en nuestra vida, que guíe nuestra vida. Y que esas consagraciones sean motivo de gloria a Dios. Que a través de esas consagraciones nosotros podamos vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que ver el sentido verdadero de una consagración. Sí, tendremos protección de parte de Dios, tendremos su presencia, tendremos milagros y demás. Que eso es la añadidura. Pero realmente lo importante es la entrega a la voluntad de Dios. Ese día que hizo la consagración, que fue el 23 de enero de, 1900, de 1894, lo llama ella el día de sus desposorios, desposorios místicos con Jesús. Hizo su entrega total ante los testigos, la Virgen María, San José, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Francisco de Asís, San Francisco de Paula, San Miguel Arcángel y los ángeles custodios. Y el 9 de febrero de 1897 recibió la gracia del matrimonio espiritual. Ella escribe: Me dijo Jesús, levántate. Aquí está el Padre y el Espíritu Santo. Han venido porque quiero presentarles a tu alma como mi prometida. El matrimonio espiritual es una transformación total en el amado, en que se entregan ambas partes por total posesión la una a la otra, con cierta consumación de unión de amor. San Juan de la Cruz lo explica de la siguiente manera. Dice, el alma es hecha divina, Dios por participación cuanto puede en esta vida. Son dos naturalezas en un espíritu y amor. Entonces, este matrimonio divino, este desposorio divino que tuvo Conchita con Dios, hacía que ella estuviera unida perfectamente a Dios. Es lo que Jesús quiere con cada alma y que de hecho lo manifiesta en el Evangelio. Dice, sean uno conmigo como el Padre y yo somos uno. De tal manera que nosotros debemos de ser uno con Dios. Debemos fundirnos con Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. A lo largo de su vida hizo otras entregas concretas de cosas que le pedía el Señor, sus pensamientos, sus horas, sus sueños, su eternidad, su madre, sus hijos y demás. Ahora, Dios le va a entregar una gracia maravillosa que es un sacramental. Este sacramental es la cruz del apostolado, esta cruz a través de la cual el Señor ha prometido Alejar al demonio y preservar el hogar de calamidades, de desastres naturales. Entonces, eh, es importante que nosotros tengamos esta cruz del apostolado. Y dice lo siguiente: en enero, a principios de febrero de 1894, se le presentó la cruz del apostolado una cruz grande en medio de rayos de luz con un corazón en el centro, un corazón vivo, palpitante y glorioso, rodeado de espinas que lo punzaban, atravesado por una lanza con una pequeña cruz que lo coronaba, cubriéndolo todo una paloma blanca con las alas abiertas. Era como una revelación del valor salvífico del sufrimiento cuando está unido al amor del corazón de Jesús. Entonces, este sacramental es sumamente importante porque nos muestra cómo el Espíritu Santo está presente en esta tarea, está presente el Padre a través de la luz alrededor del corazón de Jesús y está el corazón de Jesús que es la presencia de, eh, de Dios nuestro Señor de Jesucristo. Así es, eh, User 29 es muy interesante y sí estas bellezas le ganan a cualquier película. Y de hecho no sé si ya habrá salido la película de, de Conchita, Concepción Cabrera, la película. este Voy a investigar y si ya salió se las comparto. Habla de la vida precisamente de la beata Conchita Cabrera Darmida y si no ha salido está pronto por salir, pero vale la pena verla. Entonces, esta, esta cruz, dice, es la revelación del valor salvífico del sufrimiento, cuando está unido al amor del corazón de Jesús. Es decir, no porque un enfermo esté en cama, su sufrimiento le vale para expiar sus penas. Si ese sufrimiento no está unido a Dios y no está ofrecido a Dios, es un sufrimiento inútil. Ciertamente Dios le tomará en cuenta el sufrimiento y eh, tendrá consideración y demás y su misericordia estará presente. Pero no recibirá la plenitud de ese sufrimiento. Entonces, si nosotros queremos que nuestro, nuestros sufrimientos tengan plenitud salvífica, tengan plenitud este, de conversión, tengan una plenitud incluso en reparar nuestros pecados, debemos ofrecer el sufrimiento a Dios por muy pequeño que sea, incluso un sufrimiento del dolor de cabeza, de un dolor de estómago, un sufrimiento incluso que alguien nos ofendió y nos sentimos mal, todos esos sufrimientos son valiosos a los ojos de Dios. Y todos estos sufrimientos pueden ser salvíficos y pueden ser eh, santificantes. Después de esto, va a venir la muerte de su esposo, una muerte muy dolorosa para Conchita. Acuérdense que su, eh, su esposo se llamaba Pancho, que ella lo amaba muchísimo y que ella lo enseñó a hacer oración. Vivió un noviazgo santo, un noviazgo lleno de virtudes, un noviazgo inundado por la castidad, un noviazgo en donde Conchita le enseñaba a asistir a misa, le enseñaba los sacramentos, le enseñó seguramente sacramentales, el agua bendita, este, la sal bendita, y vivieron una vida de santidad, una, un matrimonio santo. Sin embargo, Pancho enferma, enferma de tifoidea, fiebre tifoidea, y ella estuvo a su lado día y noche y se preocupó de que recibiera los auxilios espirituales. Y ella lo escribe lo describe a través de sus escritos de la siguiente manera. Dice, me dolía ver a mi marido, de quien jamás tuve quejas, sino atenciones, cariño y gran respeto, sufrir y acercarse a la muerte. Veía a mis hijos sin padre y tan pequeños. Los días de su gravedad estuve de día y de noche haciendo cuanto pude por su alma, sin separarme más que unos instantes para ir a comulgar. Entendía que el Señor me pedía el sacrificio de la vida de mi marido. El espíritu estaba pronto, pero el corazón de carne luchaba y se resistía. Veía, palpaba por momentos que perdía la vida a mi marido, y como fue modelo de esposo, de padre y de caballero, cristiano en sus pensamientos, tan honrado y cumplido en todas sus obras. Mi separación crecía, se agitaba el cariño en mi corazón, Murió con todos los auxilios de nuestra religión y en una grande y admirable conformidad con la voluntad de Dios. Vemos entonces cómo fue un momento muy difícil para Conchita el haberse separado de su compañero de vida, el haber tenido que dejar a su esposo. El momento de la muerte, queridos hermanos, no es un momento fácil. Es un momento en donde la fe vacila, es un momento crucial en nuestra fe, en donde a veces decimos, voy a dejar de confiar en Dios porque me quitó a esa persona que amo. A veces hay personas que dejan de creer en Dios, que se alejan de Dios, que ofenden a Dios, que le reclaman. Pero es que si yo soy tan bueno, tan buena, ¿por qué me quitas a esta persona que tanto amo? Y Conchita no hizo esto. Conchita aceptó, se resignó, amó profundamente a Dios en medio de estos sufrimientos, en medio de la pérdida del ser querido que era su compañero de vida, que siempre la cuidó, que la trató con cariño, dice ella, que fue un modelo de esposo, de padre y de caballero, que fue fino y delicado, respetuoso y que fue un gran católico. Entonces, eh, Dios no es malo, Dios no, no nos quita las cosas que amamos, pero nosotros lo vemos así. Entonces, hay que modificar nuestro pensamiento y nuestro amor por Dios. La antevíspera de, de la muerte oyó en el fondo de, de su corazón que Jesús le decía, o él o yo escoge, mi corazón de tierra se revolvía y le contestaba los dos señor, quiero a los dos por fin la gracia triunfó y le dije, tú señor, a ti prefiere mi alma, lo que tú quieras, ten solo misericordia de mí. Sentí que aquella daga me atravesó, pero al traspasarme vino a mí vino a mi espíritu una fuerza desconocida y sobrenatural. ¿Qué es lo que había pasado con Chita? Estaba pegada a su esposo. E incluso si decía a los dos señor amaba por igual a su esposo y a Dios. Esto es humanamente muy común y no debe de ser así. El mandamiento de la ley de Dios el primerito dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y sobre todas las cosas. No dice amarás a Dios igual que a todas las cosas. Ni dice amarás a Dios por debajo de todas las cosas. Dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas es sobre todas las cosas. Es amo más a Dios que a mi hijo. Amo más a Dios que a mis padres. Amo más a Dios que a mi trabajo. Amo más a Dios que a mi escuela. Amo más a Dios que a mis viajes, amo más a Dios que a mi dinero, amo más a Dios que a mis amigos, amo más a Dios que a mi esposo. Y Conchita decía, no, yo los amo a los dos. Y el Señor, a través de este sufrimiento, le dijo, me tienes que amar más a mí, porque ese es el mandamiento, porque esa es la finalidad con la cual Dios nos creó, el amarlo sobre todas las cosas. Entonces, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que desapegarnos por eso. Por eso es importante el desapego, porque nos ayuda a amar perfectamente a Dios, ¿sí? Gracias a ustedes Fanny que están aquí. Entonces, vemos cómo la vida de Conchita no fue una vida llena de gozos, llena de placeres, llena de alegrías. Sin duda tenía momentos de alegría, momentos de la presencia de Dios, momentos de su infinito amor, pero también tuvo momentos de prueba, momentos difíciles, momentos de sufrimiento y de grandes sufrimientos. O sea, el colocarse ese nomograma de Jesús, esa JHS en su cuerpo con una navaja y después con el metal caliente, no es fácil. Si a veces nos quemamos con la vela o con la estufa y cómo nos duele, se nos hace incluso la llaga. Ahora imagínense en el pecho. Es un sufrimiento terrible. Después tener ese sufrimiento de decirle al Señor, pues es que yo amo más a mi esposo que a ti, o los amo igual, ¿no? Te amo igual a ti que a él. Y después entender que debemos amar más a Dios. Eso implica un sufrimiento también. El perder a su esposo implica un sufrimiento. El perder a sus hijos, porque después va a perder a algunos de sus hijos, también es un sufrimiento. O sea, todo esto es sufrimiento. Un sufrimiento que estaba entregado a Dios, un sufrimiento que estaba destinado a vivir la voluntad de Dios y un sufrimiento que fue utilizado por Conchita para la salvación de las almas para eh, que sus obras dieran fruto las obras de la cruz para que la cruz del apostolado tuviera todas estas eh, gracias venidas de dios y para que las hijas del espíritu santo y, y, y las obras de la cruz dieran una gran cantidad de vocaciones sacerdotales y religiosas no después eh, hablaremos de, de la maternidad de Conchita como la encarnación mística que ella tuvo y como fruto de esa encarnación va a ser precisamente el nacimiento de una gran cantidad de vocaciones sacerdotales y religiosas. Eso lo vamos a ver en un siguiente programa. Este, hay muchísimas cosas que aprender de Conchita y hay diálogos con el Espíritu Santo que son preciosos, que vamos a ir tratando también, vamos a seguir hablando de Conchita porque vale la pena hablar de esta gran santa mexicana, bueno, ahorita beata, próximamente santa, una gran mística, y que podría ser considerada incluso para ser doctora de la iglesia. Así es, eh, User 90, es precioso, es hermoso el amor de los santos por Dios. Este, no soy sacerdote, soy laico, pero si quiere hablar conmigo, envíeme un mensaje este, directo aquí a a TikTok Caminando en la fe católica y con gusto le contesto. Este o en Telegram Caminando en la fe católica, ahí puede este bueno, ahí es un grupo eh, general, ¿no? para compartirles información, las charlas, libros y demás cosas. Este, pero si quiere contactarme y eh, si le puedo ayudar en algo, este, escríbame aquí en Caminando en la fe católica en TikTok un mensaje privado. Y yo ahí le contesto, ¿de acuerdo? De nada. Ahí nuestra hermana Roxana nos está haciendo el favor de colocar este Telegram y YouTube para que vayan para allá también, se suscriban. En YouTube les, les subo las repeticiones de los programas para que puedan estar ahí, ¿sí? Puedan tener toda la información. Este, pues muy bien, queridos hermanos, vamos a cerrar este programa haciendo una oración por sus intenciones. Vamos a pedirle a la Beata Conchita Cabrera de Armida y a San Ramón Nonato que intercedan por cada una de sus necesidades, por sus enfermos, por las personas que están más alejadas de Dios. Vamos a pedirle a San Ramón y a la Beata Conchita que lleven nuestras oraciones hasta Dios y que obtengan de ellos grandes milagros. Vamos a pedirles por nuestros trabajos, por nuestras familias por la salud de nuestros enfermos, la conversión de nuestras familias, por las personas que están en las cárceles, por las personas que están en los hospitales, por los doctores, por los ateos, por los protestantes, por los brujos, por los hechiceros, por todas las personas que se dedican a hacer vudú, santería y demás, para que puedan encontrar el verdadero camino de la fe y por cada una de sus intenciones. Que Conchita Cabrera de Armida y San Ramón Nonato lleven estas peticiones ante el trono de Dios junto con la Santísima Virgen María. Vamos a rezar un Padre Nuestro y tres Aves Marías y vamos a terminar haciendo el Credo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos Conchita Cabrera de Armida y San Ramón Nonato, Santísima Virgen María, que intercedas por Mari para que Gonzalo regrese con su familia, a su hogar. Buenas tardes, Agustín. Y te pedimos por todas las intenciones de mis hermanos de Caminando en la Fe Católica, para que ellos puedan seguir caminando en la presencia de Dios, para que ustedes inunden nuestra vida, todos los santos y santas del cielo, San Ramón Nonato, eh, la Beata Conchita, para que nuestra dulce y santa Madre, la Santísima Virgen, nos cubra con su manto, nos guíe con su bendita mano y nos conduzca hasta el cielo, y que el Espíritu Santo inunde nuestra alma, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nos libre de toda enfermedad, sea destruida y aniquilada, y nos libere de toda acechanza demoníaca. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Creó en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor y de la Virgen María por toda la eternidad. Amén. Muy bien, queridos hermanos, es un gusto poder estar con ustedes. Eh, compartiéndole to compartiéndoles todas estas cosas de nuestra fe católica. La siguiente semana tenemos una fiesta muy especial, es la Natividad de la Santísima Virgen María, el día 8 de septiembre, viernes. Este, es una fiesta preciosa, eh, recordamos a nuestra Santísima Madre en su nacimiento, vamos a hablar de, de este nacimiento, de este hecho precioso y toda la semana vamos a honrar a la Virgen, porque el 8 de septiembre pues además de celebrar esta natividad de María se celebran varias advocaciones alrededor del mundo. Se celebra la Virgen de Regla, se celebra la Virgen de la Caridad del Cobre, se celebra la Virgen de Aparecida, este se celebra a Nuestra Señora de la Esperanza aquí en México, se celebra a Nuestra Señora de la Buena Salud de Bailancani en la India. Entonces, como tenemos muchísimas advocaciones que se celebran la siguiente semana, de lunes a viernes vamos a tratar varias de estas advocaciones. Vamos a hablar de la Virgen de la Buena Salud de la India, vamos a hablar de Nuestra Señora de la Bang, una advocación de Vietnam, vamos a hablar de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, vamos a hablar de Nuestra Señora de este de la Esperanza de a Michoacán y el viernes vamos a hablar entonces de la natividad de la Virgen María, ¿sí? La Virgen de la Caridad, la Virgen de Regla y la Virgen de de Coromoto tienen otras festividades, entonces a ellas las vamos a ver después. La Virgen de Regla tiene también fiesta en en noviembre, entonces vamos a hablar de ella en noviembre. Y la Virgen de Coromoto, a pesar de que se celebra también el 8 de, de septiembre, se celebra también el 12 de septiembre, entonces hablaremos de ella el 12 de septiembre. Entonces, para que podamos tratar todas las advocaciones que son muchísimas y de todas aprendemos muchas cosas. Entonces, este, si Dios lo permite, nos vemos a las 4 de la tarde. A partir del lunes vamos a hablar de la Virgen, va a ser una semana dedicada a la Santísima Virgen María. En donde vamos a hablar de estas advocaciones y vamos a ir hablando de títulos y vamos a hablar de cosas referentes a la Santísima Virgen para celebrar su nacimiento el próximo viernes 8 de septiembre. Y este. Pues vamos a hacer oraciones especiales dedicadas a estas advocaciones, muy bellas, para que estén al pendiente. Este, van a quedar igual grabadas en el canal de YouTube. Y les comparto la programación. Este, hoy por la noche o mañana por la mañana para que la tengan ahí en el canal de Telegram, ¿sí? Este, cuídense mucho, queridos hermanos, que Dios los bendiga y que nuestra Santísima Madre los lleve de su mano para que un día podamos encontrarnos en el cielo. Este, pues es un gusto poder estar con ustedes y les mando saludos. Saludos Yesenia, muchas gracias por estar aquí. Saludos Estoli Ruiz, saludos Roxana, saludos Mari. Saludos Gaby Bravo, saludos Montserrat, saludos Diana, saludos Iraíz, eh, saludos User90, saludos Cristal, saludos Diana, saludos Arcelia, saludos Agustín, cuídense mucho, muchas gracias eh, María por las rosas que envió, muchísimas gracias, saludos Sandra Bedoya. Saludos a Ana Karen, cuídense mucho, queridos hermanos, muchísimas gracias por los me gusta, gracias por las veces que comparten, eh, gracias por estar aquí en el live, gracias por comentar y gracias también por las rosas y los regalitos que envían. Muchísimas gracias, que Dios se los multiplique. Cuídense mucho, queridos hermanos, nos vemos la siguiente semana, el día lunes, y esperemos que no haya contratiempos, este, el jueves y el viernes. Este, hubo varios contratiempos. El jueves vi, cayó una tormenta horrible aquí en, en, este, en el Distrito Federal y en el Estado de México. Bueno, Ciudad de México y, y Estado de México. El tráfico estuvo horrible. Tuve que salir a, a la escuela y bueno, de regreso tardamos muchísimo y luego tengo el rosario en la tarde de San Judita Tadeo. Ya llegamos bien tarde y luego en lo que rezamos el rosario en medio de la lluvia. Bueno, fue un desastre. Este, y ya no les pude transmitir pero bueno gracias a Dios todo salió bien y ya pudimos ponernos al corriente con las transmisiones no esperemos que la siguiente semana sea un poco más tranquila este y si hay algún cambio de de horario este seguramente será el jueves pero ya yo les avisaré este ya ya les informaré bien cómo es que, que va a cambiar el horario y demás pero de lunes a viernes nos vemos aquí a las 4 si no pasa otra cosa. Cuídense mucho, queridos hermanos. Flor Chocolate, saludos, saludos Springles. Cuídense mucho. Ay, qué bueno que le salió ya su cita este, a su hermana. Que Dios le dé pronta salud y que salga bien de, de todos sus análisis, de, de todo lo que tenga que, que ser de su enfermedad. Que la Santísima Virgen la acompañe. Cuídense mucho.